Denuncian irregularidades en los derechos de agua que donó el empresario Eduardo Tricio Haro al proyecto Agua Saludable para la Laguna. Félix Ramírez Hernández, representante del Frente Campesino por la Defensa del Agua y de la Tierra, declaró que por años han denunciado la corrupción y la politización de los módulos del Distrito de Riego 017, registrándose en muchos casos el despojo de derechos a cientos de ejidatarios. Hay personas que, un ejemplo, que murieron en el año 90, uh-huh. Y resulta que aparece un contrato en el 94 con la firma, nombre y firma del fallecido. ¿Sí me entiendo? O sea, sí. No hace sentido para nada. Este miércoles, mientras el presidente del Consejo de Sustentabilidad Ganadera y del Consejo de Administración de Grupo Lala, Eduardo Tricio Haro, anunciaba la donación de 50 millones de metros cúbicos de agua de sus derechos de uso en presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la expoferia de Gómez Palacio, afuera cientos de ejidatarios exigían hablar con el mandatario federal, ya que han sido minimizados e ignorados. De hecho, Ramírez Hernández señaló que muchos productores del sector social han entablado demandas por el despojo de derechos de empresarios lecheros y pequeños propietarios. Ellos se valieron del dinero que ellos manejan o del poder económico que tienen para sobornar a medio mundo y funcionarios y incluso comisariados ejidales, delegados, o sea, y lo más seguro, yo pienso o estamos casi completamente seguros que el 80% de ese volumen que ellos están designando a la potabilizadora son de derechos de agua que son cuestionables, o sea que ni siquiera son de ellos. Correcto. Para el grupo Encuentro Ciudadano Lagunero, el proyecto de agua saludable para la laguna, pese a que pretende que se recupere los niveles de los mantos acuíferos de la comarca, no aborda de manera integral el problema, explicó el ambientalista Gerardo Jiménez González, quien detalló que dicho proyecto es costoso y no incluye la conducción del agua a las comunidades rurales ni la sobreexplotación de la industria agrícola y ganadera. La manera mejor de solucionarlo es decir, bueno, pues miren, ustedes o algunos de ustedes están extrayendo volúmenes de manera ilícita y están provocando esta situación de sobreexplotación que se traduce en un impacto en el abasto y en la calidad del agua que afecta a la población. Entonces, pues vamos buscando la manera en que esto se pueda resolver, afectando lo menos posible a la economía. Pero no, el gobierno federal optó por evadir el problema y construir una mega obra. Por su parte, voceros de la Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón, asociación que representa al sector empresarial de la industria agrícola, declararon que por acuerdo de todos los organismos relacionados con el proyecto, se decidió designar el próximo fin de semana a un vocero oficial para abordar todos los temas relacionados con dicha obra. Derek Baquera, Mega Noticias.